Agricultores Federados Argentinos, SCL, es una cooperativa agropecuaria de primer grado que nació en 1932 por iniciativa de la Federación Agraria Argentina, entidad gremial surgida en 1912 como consecuencia del Grito de Alcorta. AFA SCL está estructurada en 26 centros cooperativos primarios, más de 100 subcentros, oficinas y representaciones, por lo que se encuentra arraigada en más de 100 localidades de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y San Luis. Agricultores Federados Argentinos es parte del proceso de desarrollo de cada comunidad en la que se encuentra asentada, agregando valor a la producción primaria, incorporando calidad en la prestación de los servicios y generando fuentes de trabajo genuinas. AFA SCL es hoy uno de los principales referentes del mercado de granos en el país. Para recepcionar, acondicionar y almacenar estos enormes volúmenes, la cooperativa cuenta con plantas de acopio propias, modernas y eficientes, y una evolución de crecimiento constante a través de nuevas instalaciones construidas con la última tecnología. Esta importante escala en los volúmenes comercializados es producto del esfuerzo de cada uno de los asociados que entregan su producción en Agricultores Federados Argentinos para que la entidad opere por su cuenta y orden. Esta confianza es retribuida con un profundo sentido cooperativo, defendiendo el valor de la producción de los asociados y trasladando directamente el mejor precio obtenido por los granos, hoy conocido en el mercado como precio AFA, cual conforma en parte el valor agregado cooperativo. Conjunto de herramientas generadas por AFA que le permiten al asociado obtener un ahorro y o beneficio económico gracias a los servicios otorgados por la cooperativa. La cooperativa participa decididamente en apoyo de sus asociados en las distintas etapas del ciclo productivo, brindando asesoramiento técnico gratuito a la hora de diseñar un plan de producción, para lo cual cuenta con un importante equipo de profesionales y técnicos de reconocido prestigio. Además, pone a disposición toda la gama de insumos necesarios para el proceso productivo, entre ellos semillas, que en ciertos casos son multiplicadas en sus propios semilleros, a los cuales se suman materiales híbridos. El departamento técnico organiza muestras a campo a nivel local y regional, en las cuales se exponen los resultados de aplicación de paquetes tecnológicos apropiados para el productor, con absoluta neutralidad y sin influencias comerciales. En relación al transporte, se destaca la existencia de una importante flota de camiones de última generación. Desde 1993, funciona en Los Cardos, provincia de Santa Fe, una planta elaboradora de harinas proteicas, aceites crudos y refinados de soja y girasol, lecitina y pellets de soja. En 2011, AFA adquiere en la localidad de Pilar, provincia de Córdoba, una planta para procesamiento de soja y maíz, a efectos de obtener expeller de soja, aceite crudo desgomado y mezclas para nutrición animal a partir de granos de maíz extrusados. Respondiendo al eslogan de la semilla a la mesa, AFA SCL adquirió en la ciudad de Rosario una planta de fraccionamiento y embotellado de aceites refinados y sus marcas asociadas. Desde 1975, funciona en la localidad santafesina de Arteaga una fábrica de alimentos balanceados que son comercializados por una extensa red de distribución hacia los centros cooperativos primarios, veterinarias y forrajerías. Desde 1977, Metalurgia Las Rosas cumple un rol muy importante en relación al mantenimiento de las distintas plantas y a la construcción de nuevos equipos y espacios de acopio.
En materia de comercialización de hacienda, el productor encuentra a través de Agricultores Federados Argentinos la posibilidad de efectuar ventas directas a frigoríficos de primera línea. La entidad participa todos los días en el mercado de ganado de Rosario y mensualmente organiza remates de gordos e invernada en sus ferias de Totoras, Marco Juárez y Cañada Rosquín, además del sistema de remates transmitido por televisión en vivo y en directo. A su vez, se ha avanzado un escalón en el agregado de valor con la organización de una actividad de engorde a corral en la localidad de Arequito. Entre los proyectos innovadores se encuentra el de la comercialización de legumbres, iniciativa que creció y se desarrolló en poco tiempo y hoy permite que AFA-SCL sea uno de los referentes en exportación, debido en parte a procesos de cooperación con entidades hermanas del Brasil. Inaugurada en diciembre de 2014, la nueva planta formuladora de fitosanitarios de Agricultores Federados Argentinos se encuentra estratégicamente ubicada en el Parque Industrial Comirsa, Ramallo San Nicolás, sobre la autopista que une Rosario con Buenos Aires y a pocos kilómetros del río Paraná. Con una inversión que rondó los 12 millones de dólares, la planta dispone de 3 líneas de producción y una capacidad para procesar 24 millones de litros anuales de herbicidas, insecticidas, fungicidas y aceites coadyuvantes que serán comercializados bajo las marcas Fide Plus y Fide Max. El Departamento de Educación Cooperativa y la Fundación AFA trabajan permanentemente en formación y capacitación, tendiendo a afianzar los valores y principios cooperativos y al fortalecimiento de los centros juveniles y grupos de mujeres cooperativistas. En forma permanente se hace hincapié en el desarrollo de programas y tecnologías para la preservación del ambiente con actividades de capacitación. Agricultores Federados Argentinos, SCL, está constituida por familias. De hecho, es una gran familia y allí reside su mayor fortaleza, con un gran respeto y valoración de los abuelos, con participación de los jóvenes y sin distinción entre mujeres y hombres. AFA, Sociedad Cooperativa Limitada. El valor está en las personas. Una herencia de ejemplos de lucha compartida. Un presente vivido con la convicción de la vigencia de los principios cooperativos y un futuro construido entre todos. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, defendiendo siempre el valor de la producción de nuestros asociados.